Muy buenas a todos, bienvenidos al Templo del Padbol, como dicen nuestros colegas por allí. Un día más, estamos a una semana más, estamos aquí con la Liga de Padbol, Liga de Primera División, donde se enfrentan los equipos de Familia Salmantina, Familia Salmantina y Oviedo Padbol. Partido de segunda vuelta, ya empieza, como sabéis, la segunda vuelta. Y bueno, aquí la gente quiere revancha, así que vamos a ver qué tal se les da. Ahí los vemos calentando. Si por el chat, si quien lo esté escuchando, si por el chat lo oís bien, porfa, comentarnos cómo lo oís, ¿vale? A ver, voy a ver si yo por aquí. Aquí. A ver, ¿se oye bien? Sí, vale, perfecto, sí. Pues voy aquí a esto. Así. ¿Qué pasa? Esto que se me puede quitar ahora. Vale, aquí ya tengo esto. Perfecto. Pues nada, os comento un poquito los dos equipos. Hablamos de Oviedo Padbol, formado por Julia y Pablo. Equipo ya muy veterano. Bueno, los dos equipos en realidad son veteranos ya de la liga. Lo dicho, equipo formado por Julia y Pablo. Julia jugando de zurda, Pablo jugando de diestro. Julia, de los dos, la colocadora y un poquito más trabajo en defensa atrás, que es ya que Pablo suele quedarse en la parte de arriba para coger sus voleas, es el atacador, el atacante del equipo. Julia y Pablo, y eso, y Pablo, lo que decíamos, pues que es el que tiene la volea definitiva y va a poner ahí posiblemente a Familia Salmantina en muchos problemas si no consiguen bloquear su volea. Y luego tenemos a Familia Salmantina, que nos comenta aquí ya Carlos desde Familia Salmantina. Buenas tardes, se escucha perfecto, gracias Carlos. Pues Familia Salmantina, equipo formado por Trumbi y Gonza. Trumbi jugando de zurdo, Gonza jugando de diestro. Vamos a ver qué tal está Trumbi, porque estuvo una temporadita que estuvo de baja. Estuvo ahí lesionado del psoas, tuvo una rotura de fibras. Y bueno, vamos a ver qué tal responde, aunque ya le hemos visto tirar alguna volea, ¿eh? Así que tan mal no creo que esté. Luego tenemos también a Gonza, ahí lo tenemos. Gonza un poco más atacante que Trumbi, lanzando más voleas. Trumbi suele ser quien más coloca de este equipo. La suerte que tienen es que son zurdo y diestro, con lo cual eso favorece mucho el ataque y también la defensa, pero es verdad que en este caso tienen que atacar y defender los dos. Cuando uno es, cuando los dos son diestros y el diestro juega de zurdo, el zurdo suele ser, el que juega de zurdo suele ser más colocador, ya que claro, no puedes golpear tanto de, no puedes golpear de zurda, ¿sabes? Más complicado. Bueno, ahí lo que estamos viendo ahora y están haciendo en el tie break es, primero calentar un poco, probarse un poco, y estamos viendo a Pablo hacer esas dejaditas al medio que les puede complicar mucho a Familia Salmantina, porque suelen jugar los dos muy cerca de la red.
Entonces, cuando hay que correr para atrás, se complica, se complica. Así que vamos a ver. Bueno, ahí probando las puertas también, Trumbi. Aquí vamos a buscar la monedita para esta gente para hacer el sorteo. Esa volea, Trumbi de momento no va a forzar en esa volea. Julia sacando a la puerta, ese es muy bueno ese saque. ¿Estáis? Perfecto. Bueno, pues vamos lo primero. Hacer el sorteo. ¿Bien o mal? Sí. Ya le dije que si bien o mal. Un día saldrá. Bailo. ¿Canto? ¿Qué salió? Cruz. Decidís. La decide tú, oh, va, hoy te toca. Que saquen ellos. Va, venga, empecéis sacando vosotros y ya que estamos, hacemos la entrevista aquí, sí, porque hoy retransmitimos por arriba. Vale. Bueno, chicos, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, de cara a la cámara, porfa, que los espectadores siempre os quieren ver y todo esto. Bueno, partido, voy a ponerme yo de espaldas. Partido. A mí no, no hace falta, no soy protagonista yo aquí, sois vosotros. Bueno, partido. Partido interesante Estamos ya la vuelta, el primer partido difícil. Sí, de los que perdimos en la primera vuelta. Sí. Claro. Además, nos ganaron muy fácil. Yo marché diciendo, bueno, ¿Qué ha pasado la aquí? liga, o sea, mucho mejorado. Y resulta que, bueno, por cómo está la clasificación, ¿no? Son Pues no. rivales directos. Exacto, son rivales directos, tal cual. Así que a meter un poco el acelerón. Sí, sabemos que han mejorado, mejoraron, Sí, mejoraron, pero. porque el otro partido Pues bueno, lo hicieron muy bien, como nos todavía no golearon se ha empeorado mucho. lo tuyo. Te Es puedes verdad que era de los decir. primeros partidos, pero bueno, Ya, sí. ahora Entonces, yo esperemos espero que que esté por lo menos reñido. esté más igualado que el Sí. primer partido y nada. Y nada, intentar desbloquear aquí las chilenas, las voleas y tal de vuelta. ¿Vais a ir a bloqueos? Sí, Vamos a ver lo que porque funciona. a ver, si no les bloqueamos las dos voleas, yo creo que ahora los dos ya les vuelven, hay que por lo menos meterles un poco Un de poco de presión, ¿eh? miedo ahí, que Cuidado. no, Que claro, vean la que no lo sombra, hagan ¿eh? fácil, claro. Vean la sombra. Muy bien. A lo nuestro. ¿Estrategia? Hoy no hemos hablado nada. Hoy a lo que salga. A lo que salga. Vamos a probarlo así y a lo mejor para otros Sí, pero partidos no sale bien, ¿eh? otros días lo hablamos y. Que tampoco vale para nada, ¿eh? Ya Muy dejaré bien. ya veremos qué corre. Perfecto. Muy bien. Bueno, chicos, suerte. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Buenos para acá, para que así os ve Carlos, que ya os está viendo. Sí. Totalmente, familia Carlos salmantina. seguro. Sí, ya dijo que buenas tardes. Sí, no, Y ya. sí. Bueno. Controla, a ver cómo voy. A ver si rompo otra vez. Sí, te tiene que Bueno, fichar. no vayas con esa actitud ya, que si No, no. no, 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 por supuesto. Me llevo un peso, espero yo Hay que más o que menos. olvidarse Bueno, de ya eso. puedes tenerlo ahí Bueno. presente, porque si no es peor. Jugar Bueno, con miedo, hay ¿no? que estar tranquilo. Sí, después Bueno, de una pues lesión siempre se juega con miedo. como iba como un loco siempre a todas, pues Claro, ahora más ya no. tranquilo al principio. Luego ya. Colocaros mejor. Sí, claro. Claro. Y ahí se lo estoy diciendo yo, que si me la toca por atrás, que esté el detrás. Claro. Claro, para que no pase eso. Que no corra mucho esos Escucha, gestos. con Juan lo hace, No, y a Juan se las coloca. Y a mí no. Qué cabrón. Igual estoy más atento a la concentración, o sea, es Fijo una cuestión de ofensivo. concentración. Oh, pues hoy tienes que. Imagínate que es Juan hoy porque hoy Sí, yo va tengo un flojo. problema, yo le coloco todas. Claro. Creo que por la volea no me molesta, ¿no? Bueno, una te voy a hacerla por lo menos. Sí, no.
Ese gesto no, ahora de forzar eso sí, algo noto todavía. Bueno. Bueno, el partido de ida lo habéis ganado. Y además, bueno, relativamente fácil. Bueno, sí, no, pero bueno, con pocas complicaciones. ¿Qué esperamos ahora? Después de una vuelta. Seguro que Trumbi fue resquemado para casa aquel día. Sí, eso seguro. La gente siempre lo llevó bien con casi todo. Son todos derechos, puede ser algún zurdo. Sí, volan todos los diestros. Los mejor volan siempre vienen de los de la derecha. Sí, sí, sí. Pero bueno, oye, lo que toca. Lo que toca, no pasa nada. A eso venimos. Muy bien, pues nada, chicos. Mucha suerte. Y a por ello. Gracias. Bueno, pues vamos a ver. Dadme un minuto nada más y empezamos. Un minuto. Pues nada, un minutito nada más, que continuamos, termino de preparar y ya comenzamos. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a ver. Uy, porque hay un 1-0 aquí. ¿Qué es esto? Oh. ¿Qué es esto? No. ¿Qué pasa aquí? Venga, uy, ¿por qué no me deja quitarlo? Ay, mi madre. ¿Qué ha pasado aquí? No, vale, aquí. Vale, empieza sacando Oviedo Padbol. Vale, pues nada, vamos a ver cómo se ve el directo. Aquí, vale, se ve bien, vale, sí, correcto, todo se ve bien, bueno, pues nada, por aquí, pues nada, chicos, empezamos ya cuando queráis. Vale, pues empieza sacando Julia, balón al centro. Vamos a ver, de cabeza no quiere arriesgar todavía ese balón, pero no estuvieron ahí atentos ahora en ese cambio Julia y Pablo a la colocación. Plantita a fondo, pues nada, Julia jugando atrás que no consigue golpear con ese balón en pared. Y la devuelve de primeras. Colocación, puerta, puerta. Llega bien Julia. Buena colocación, bloqueo, bota el balón. No. Pero hoy botó, ¿no? Sí. 15 es un punto para Oviedo. Porque en ese balón que golpea Pablo, yo se la veo mala. Pero bueno, ellos la siguen y esa se va. Ese balón que golpea a Pablo pega en Trumbi y cae en el bloqueo, o sea, ya bota, con lo cual no puede continuar familia salmantina. Bueno, pues un 15-40 para el resto, lo cual es normal y muy bien. Ahí Trumbi viendo la posibilidad de tirar balón por puerta. Balón sale muy bien, ya lo había intentado antes, pero antes no le salió. Pero en la segunda, pues nada, perfecto. Vamos a estar muy atentos ahora a los saques de familia salmantina, que se complican mucho. Uno de los equipos que tiene un saque muy fuerte a doble pared y complica mucho el saque a los rivales.
Buena recepción, la colocación que se queda, la volea, balón buscando puerta, llega bien a Julia, buena la colocación arriba, suavecito Pablo al fondo y no había nadie ahí atrás para coger ese balón. 15 iguales, ese balón queda más corto, bueno el bloqueo, sí señor, buen bloqueo ahora de Trumbi, lo que dice él, va a llegar con el culo colorado. Oh, ¡qué buenas las colocaciones! ¡Sí, señor! ¡Qué buenas esas colocaciones de Julia, Pablo! Y muy buen primero de Pablo también, facilitando las colocaciones de Julia. Bueno, ese primero a fondo llega, llega bien Gonza. Cuidado que el balón se puede complicar pegándose mucho a la pared. ¡Uf! Toca con la plantita, la salva Gonza. ¡Oh! Se le quedó a Pablo. Podía haber voleado. Podía haber voleado. O podía haberla tocado con planta. O cualquier cosa. Y luego al final se complicó. Y pensó varias cosas. Y yo creo que ahí luego se complicó. Buena la colocación. Buah, hay dos que le están quedando a Pablo. Pues 2-0. Se les ha ido a Oviedo Padbol este juego. Saque que tiene Pablo también a doble, parece igual que el que tiene familia salmantina. Qué buena la colocación. Ahora a fondo, llega muy bien Trumbi, balón un poco pasado. Trumbi pensó que pasaba ese balón, pero la verdad le pasó por encima y pierdes un poco de vista en el giro. Bueno, la que quiso hacer, le botó, le hizo el efecto raro. Ya decimos que este balón a doble pared es complicado. Qué buena la colocación, volea, se fue. Pues todo para Oviedo Padbol. Uf, qué bien, Gonza, antes de tocar ahora en pared, porque si llega a tocar en pared, uf, se le complica, se complica. Pero bueno, muy bien hecho ahora por Oviedo Padbol. Punto en blanco. Juego en blanco, vamos, punto no juego. Buena la colocación, balón a fondo, se cae, pero bien Trumbi yendo a por esos balones. Jugando contra pared, la rosca, cuidado, cuidado que se va la rosca. Buena la colocación, la volea, doble pared. Fueron los dos a por ese balón y complicar y bueno, claro, al tocar ya se les fue. Balón arriba, buena la colocación, el bloqueo, muy bien llegado también. Julia muy atenta atrás a las colocaciones y buenísimo el bloqueo de Pablo que golpea luego en el brazo de Gonza. Uf. Media. Balón que toca pared, levanta muy bien, el golpeo fortísimo de Pablo. Fortísimo de Pablo que golpea en Gonza. Bueno, saque a fondo, levanta muy bien Pablo ahora, buena, muy bien ahora con la planchita, fondo descubierto. Muy bien, Julia, salvando ahí balones perfectamente. Bueno, el bloqueo de Pablo. Está bloqueando muy bien las voleas de Gonza. Uf, justito ese balón. Dos toques. Ventaja para Oviedo Padbol todavía en el resto. La pitan fuera. Pegó en cristal primero, creo. ¡Qué buena esa colocación! ¡Madre mía! ¡Qué bien la volea ahora! ¡Otra volea! ¡Se la quedan! ¡Bien Julia a fondo! Llegando de cabeza, complicándoles mucho, pero ese balón pasa. ¡Muy bien! Jugando al cuerpo, pero Gonza se defiende muy bien. Juego complicado para los dos equipos, porque se estaban atacando continuamente, pero consiguieron defenderse bien. Buenísimo el bloqueo, que bien está bloqueando pasadas
Pablo, buenísima la colocación, buenísimo el bloqueo, vuelta otra vez a la colocación, balón a fondo, levanta Trumbi, la volea, pegando en la red, muy buena la colocación. Muy buena la colocación de Julia Dudello. Ahora, si el balón le había pegado a Gonza y luego había golpeado en pared o había botado antes. Buena la colocación, a ver si la salvan. No. Iguales. Curiosidades de este partido. Pues una de ellas es que Trumbi, cuando hace esos saques a doble pared, lo que hace es meterle rosca, pero es que la rosca que le mete, la mete contra el cristal. Chilena. ¡Oh! Y se le fue. La quiso abrir. Quiso abrirla para salvar el bloqueo. Quiso abrirla para salvar el bloqueo. Pues lo, ahí va la chilena. ¡Y pasada! Yo la quería, ¿eh? A la colocación, la volea, está Pablo atento, balón a fondo, llega Pablo muy bien, Julia se le queda el balón, pues iguales, no quiere dar nadie su brazo a torcer. Saque asegurando, pero bueno, muy bien ahora en el... Balón aprovechado por Pablo de cabeza. Uf, pegó en la red, estaba Julia muy atenta ahí. Balón que pasa, no consigue colocárselo. Ahora sí, no hay nadie ahí para el bloqueo. Volea a placer de Pablo. Ventaja otra vez para Oviedo Padbol para ponerse 2-2. Vamos a ver si ahora consigue... A fondo ahora Pablo. Buena la colocación. Cabeza a fondo. Bien, Julia. Uf, qué bueno ese remate abajo. Le pilla. No, no le da. Salva, pero Pablo. Se les había complicado el resto de Trumbi a fondo. Vamos a ver, saque fuerte. Qué bien. Julia ahora, atenta. Puerta, muy bien Trumbi. Pues primera vez que se pone familia salmantina por delante en este juego. Vamos a ver si consigue aprovechar. ¡Buah! La vio ahí. Vio la gominolina Gonza, pero el balón venía muy fuerte. ¡Qué bueno el bloqueo! ¡Qué bueno el bloqueo de Trumbi! ¡Cómo apareció! De sorpresa, no se lo esperaba Pablo. Y bloqueando muy bien Trumbi. La rosca se le escapó ahora. Le jugó una mala jugada. O una mala pasada, perdón. Trumbi, esa rosca. Balón a fondo, la chilena. Sí, pega el bloqueo, ¿no pega el bloqueo? Qué bien, le dice Trumbi pared. Salvan balón. Busca, va Julia ahora. Bien frenado ese balón de Julia. Uf. Balón a fondo. Qué rápido se está. Muy bien Julia apareciendo rápido. Salvan balón. La volea ahora. Fallo de... Fallo de Gonza en esa volea que se queda en la red. Qué rápidos todos sin dejar botar el balón. A ver ahora si hay una buena colocación. La chilena, a ver, se la queda Gonza. Pero... No sé lo que fue. Debió de dar dos toques Pablo. Bien, ahora le pilló pasado a Trumbi. Aprovechó la buena recepción, colocación de Julia. Colocando muy bien en este partido. No, balón arriba.
Pues nada, iguales y 2-1. Preguntan si es 2-1. Sí, sí, todavía. Pues se le escapa. Se le escapaba a Pablo ese balón. Qué bien, Trumbi. Qué bien levantó el Trumbi y tiraba ahí un poco a dar. Pero se apartó muy bien. Y ahora aprovechó Pablo, que tenía muy cerca a Gonza. Y también tiró a dar. Bueno, pues a ver si alguien consigue terminar este juego. ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Qué buenísimo! La volea de Pablo para hacer el 2-2. Y saca Julia. Preparado. Uy, estaba preparado para la chilena. Ahí. Buenísimo el bloqueo, otra vez la colocación para la volea, el bloqueo, sí señor Trumbi, bloqueando prácticamente todo. Bien levantado de exterior de Gonza, y tira el cuerpo, se la devuelve, le devuelve la planchita. A ver esa colocación, la volea, bien el bloqueo. A ver la colocación ahora. Y la quiso dejar tan corta. Tan corta que se quedó. Ojito el saque de Julia para hacer el 30 iguales. Pared y puerta. Qué bien Julia levantando ese balón. La volea. Esa volea que tú dices, nada, imposible. Desde ahí no meto porque no la va a meter. No. Y es que es brutal lo que hace Pablo ahí. Pues 3-2, se pone por delante Oviedo Padbol. Y bueno, os comento, en la ida, Oviedo Padbol y Familia Salmantina, gana Familia Salmantina 6-1, 6-4. El primer set, muy fácil para Familia Salmantina. ¡Uy! ¡Cómo se le fue a Pablo! ¡Esa que era fácil! Se lamenta porque esa, vamos, las mete siempre. Buscaba el saque a puerta ahora. Iba a devolverle. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien frenó ese balón! ¡Qué bien frenó ese balón, Pablo! Doble pared, buenísima la colocación, bien Trumbi, balón a fondo, qué bien está apareciendo Trumbi en los bloqueos. Uf, muy bien ahora la volea de Gonza, golpea en el bloqueo. Y aunque luego golpea en pared, si el balón hubiese ido más fuerte, que suba un poco más y vuelve, es válido. Esa colocación pasa, estaba preparado para la chilena también. Muy buena la volea de Gonza. Ahora sí, volea definitiva, 40-15. Posibilidad para ponerse 3-3. Planchita a fondo, bien, bien la colocación, balón abierto que le llega a Pablo con ese rebote. Salva, sí, la salva, sí. Y ahora le llega fácil. Ahora le llega muy fácil. Ah, muy pegado a la red, qué pena. Bien levantado ahora Pablo con el exterior. Balón abierto con la plancha. Buenísima esa volea. Que es de las voleas que le vemos a Dani. Fue mala por poco. Buenísima la colocación otra vez. Pega en la red. Menos mal, porque si no llega a poner. Si llega a poner Trumbi el pie, golpea y cae. Muy atento Trumbi a ese balón. Qué buena la colocación con la zurda. Madre mía, qué buena la colocación con la zurda.
llega Trumbi, saltó un poquito de más o llegó un poquito tarde y el balón le pasa por debajo. Va otra vez ahora, a fondo, o ahí golpea el balón al revés con la rosca. Pues Oviedo Padbol se pone 4-2. De un 2-0 que tenía Familia Salmantina, ojito, De un 2-0 que tenía Familia Salmantina, están en un 4-2. Uf, uf. Va a puerta, no, a fondo, levanta Pablo, bien salvado Julio ese balón, la volea, madre mía si levantas esa, madre mía si levantas esa. ¡Qué calidad! No, golpea en pared primero, le quedó el balón muy atrás a Trumbi. Se está viniendo un poquito abajo Familia Salmantina ahora. Bueno, suerte ahora en... Ese balón. Ese balón que hace retención Pablo. Le queda Pablo justo entre las piernas. Lo mantiene ahí. Y llega, no, pero se va... Les está complicando mucho ese balón porque el saque, que lo que decíamos, a doble pared, complica mucho, ¿eh? Viene muy rápido y con mucha rosca. A ver, ahora... ¡Oh! Puso ahora Pablo el interior, se quedó el balón muerto. No, no entró. La pita Gonza. Y preparado Gonza para la chilena, lo veréis ahí colocarse siempre que está de espaldas, quiere el balón arriba para la chilena. Bueno, pues, ojito porque Oviedo Padbol iba muy por delante, 40-15 si no me equivoco, en este juego. Y estaba ahora con ventaja Familia Salmantina, ojito. Buenísimo ese saque, ¿qué pasa? Tan cerca de la red que se complica tantísimo. A ver, ahora Oviedo Padbol para colocarse con 5-2, ojito. A ver, balón fácil, la colocación, balón a fondo, levantan, sí, la salvan. A ver, otro balón que es buenísima, la colocación, y Trumbi se está apartando. Y 5-2 para Oviedo Padbol. Balón, lo que decíamos, a doble pared. Balones que se complican mucho. Cuando pasan de primeras, ahí a fondo, llega bien Trumbi, estirando ahí la pierna, otra vez a fondo, esa ya no llegó. Balón justo en la línea, bien Pablo, bien Julia la colocación, y perfecto, pues 30 nada para Oviedo Padbol. Uf, la planchita y cayó ese balón. Pues todo 40, es decir, 3 bolas de set para Oviedo Padbol. No, red, una más. Pena la colocación, se quedó un poquito hacia atrás, pero bien levantado. A ver, ahora el ataque de Oviedo, de Familia Salmantina, déjala que vuelve, ojito. Bueno, atacaba ya Julia, se aparta bien Julia, el bloqueo, llega, no. Balón muy bien abierto en esa volea por Gonza, 40-15. Pues un punto de partido salvado. De partido no, perdón, de set. Bien, ahí la colocación, la chilena es buenísima, sí señor. Pues 6-2
Acaba la primera parte, el primer set. Tenemos aquí a Mario que nos dice: muy buenas a todos, padboleros. Pregunta para el comentarista: ¿está confirmado el partido de las 8:30? Pues no, solamente estáis tres. Solamente estáis tres, estáis Tania, Dani y Mario. Ahora mismo no hay nadie más. Déjame preguntar un segundo a ver si Carlos se queda, ¿eh? Dame un segundo. Pues señor Mario, sí, nos confirman a las 8:30, confirmado el partido, se queda Gelu aquí con vosotros a jugar. Voy a ponerlo aquí para que se entere Tokiski. 8:30, le ponemos a Gelu. Y listo. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Nada, 30. Opa, al revés. Al revés, David. Aquí. Nada, 30. Vale, perfecto. Buena, la puerta, la puerta. Sí, señor, qué bien. Qué bien está viendo este Trumbi esos balones a puerta. Bueno, balón ahí salvado Julia a fondo. La volea, deja la Julia, deja ese balón. Tienes que dejarlo 1-0 y cambiamos de campo. El tema de cambiar a los impares se realiza para... aquí lo antes no cambiábamos, pero ahora sí que lo hacemos para... ¿cómo se dice? Profesionalizar un poco el deporte. Es decir, cuando la gente se vaya a los campeonatos, les va a tocar. Así que hay que ir haciéndose a ello. Bueno... punto que no se quiere quedar nadie con él. No se quieren colocar bien los balones. Y te pilló. Sí, le pilló y lo vio. Lo vio él ahora. 15, nada. Bueno, empieza Familia Salmantina ganando igual que empezó el set anterior. Que de hecho hicieron 2-0 y luego les hizo un 6-0 Oviedo, ¿eh? Ojito. Ojito porque les hizo un 6-0 Oviedo. Bien, ese balón arriba. Va la volea. Esa voleita de... esa voleita de Julia... Sí, señor, sorprendiéndonos con voleas pasadas que está trabajando Julia este año. Julia este año está trabajando varias cosas, porque está trabajando bien balones a fondo. Ha hecho bloqueos también. ¿Cómo le está pillando Trumbi las puertas? Pero claro, es que o te volean o puerta. O sea, no puedes estar a todo. Está mejorando también... o ha mejorado mucho Julia en esas colocaciones, esas colocaciones que le está haciendo a Pablo, sobre todo de mitad de liga, de mitad de primera vuelta para acá. Buah, es como esa.
¡Pégale, hombres! Que era para pegarle, te la había dejado perfecta. ¡Uy, Julia, se te fue! 40 iguales. Y viendo, pues eso, cosas nuevas. Colocándose bien atrás en cuanto realiza la colocación para ir luego al bloqueo. ¡Uy, se quedó muy corto ese balón! Antes sufría más en las recepciones, y ahora levanta las recepciones ya de primera también. Muy bien para colocar balón a Pablo, como es que es brutal. Pues 2-0 para Familia Salmantina. Ahí va la volea de Trumbi. Llega bien. No sabemos qué quería hacer Julia ahí. No sabemos, creo que dudó. Bien, el balón. Así que bien, Trumbi pasando ese balón. Se le va la colocación a Julia. Buena recepción ahora. Puerta otra vez. Sí, señor, se está hinchando Trumbi a jugar puertas. Madre mía. Bueno, bien salvada, a fondo, ese balón vuelve, Julia contra pared de fondo, le dice Trumbi yo. Y bien, bien Gonza ahora en esa volea, que les da la posibilidad del 3-0, ojito. Y un poco pasado ese balón por la rosca. No, pues 3-0 para Familia Salmantina, cambiamos de campo. Madre mía, ¿qué le pasa a la gente con la maldición? ¿Qué le pasa a la gente con la maldición? Buena la colocación, toca en el bloqueo y se cae. Bien, Pablo. Muy bien, Pablo, bien ido Trumbi al bloqueo, está muy bien. Uy, se le cayó ese balón. Uy, balón a fondo. Bien la colocación ahora, planchita. Llega bien Pablo. Bien la colocación de Julia. La volea es... Va, ahí no hay nada que hacer. Nada que hacer en esa volea. Perfecta la colocación de Julia. Pues yo no sé cómo lo veis, pero a mí se me está complicando el MVP, ¿eh? A mí se me está complicando mucho el MVP. Por favor, oh, buenísima, buenísima Pablo, y le dice Gonza que esa es tuya. Y le dice Pablo, y le dice Trumbi que esa es de él. Claro, porque él va al bloqueo. Trumbi va al bloqueo. Vamos a fondo, Julia la colocación de primera, planchita con el exterior que llevaba rosca, le mete ahí la plancha y le mete rosca. Claro, le dice Trumbi que tiene que quedarse atrás. Y Gonza le dice que... ¿Y si la tira puerta? Y le dice Trumbi que si la tira puerta, que la tire. Y tiene razón. En este caso tiene toda la razón Trumbi. Ya que si la tira puerta... digamos, es la única opción que tendría para tirar. Pero si la mete la puerta, pues la metió. ¡Uy! Pegó en el palo. Pablo pensó que pegaba en... pared, ¿eh? Ahí, jugando puerta, avisaba Trumbi, balón en el paralelo. ¡Uf, qué suerte ahí! Porque golpeaba el balón primero en pared. Planchita, está Julio, Julio, está Pablo primero, sí señor. Levantan balón, ¿no? Pues, ventaja para Oviedo Pazbol. Ventaja al saque. Acordaros que no es lo habitual y Gonza se enfada en esa volea. 3-2 para Familia Salmantina. Hacemos el cambio de un 3-0
Pasamos a un 3-2. En el primer set empezamos de un 2-0 para Familia Salmantina, un 6-2. Esperemos que aquí no sea un 6-3. Vamos a Julia. Yo la veo muy, muy atenta, muy rápida a todo. Qué bien, qué bien. Ahora bien salvada. No tocó en el... Tocó el bloqueo. Balón a fondo. Pablo arriba de cabeza. Planchita, está bien. Ahí Gonza a fondo. La volea el bloqueo. Qué buenísimo el bloqueo. Estaba muy bien colocado Pablo para ese... Nos dice Julia, desde el cristal, nos dice MVP, MVP, y señalando a Pablo. Está haciendo muy buen partido Pablo, pero es cierto que a mí se me está complicando el tema del MVP. Todos están haciendo muy buen partido. Trumbi jugando muchos balones a puerta, Gonza voleando muy bien, Julia haciendo buenas colocaciones, haciendo... esos pases, su volea de ¿cómo se dice? Volea pasada. Pablo por supuesto con sus voleas, sus chilenas, haciendo muchos bloqueos. Sí, es cierto, ¿eh? Está haciendo muy buen partido todos. A mí no lo sé, se me complica. A ver, ¿qué pensáis en el chat? Ayudarme porfa para el MVP. ¡Buah, qué bueno! La volea y el bloqueo que no consigue Trumbi. 3-3. Uy, complicaciones ahora. Chilena, chilena. Sí, señor, llegan. Bien, Julia, rápida ahí. Bien, Pablo levantando balón. Gonza le habla y se la pide. Planchita, Julia. ¿Con qué fue eso? ¿Con qué fue eso? ¿Con qué fue eso? La Zamorana, al revés. Ahí la pasó Pablo. Quería pasarla con... ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Bien llegado! ¡Uy! Muy bien, el bloqueo ahora Trumbi. 30. O sea, que a doble pared. Qué buena la colocación. No, se le fue otra vez. Pegó en pared primero. No le entra ni una, ¿eh? Creo que ha tirado tres chilenas y no le ha entrado ninguna. O sea, no le ha entrado ninguna. Mentira, sí que le han entrado, pero le han dado en doble pared y no le han ido definitivas ninguna. Saque, Trumbi levantando ese balón, pasándolo como buenamente pueden. Chilena, sí, qué buena. A fondo, ay no, pegó arriba. Bien definido Trumbi ahora, muy bien elegido dónde jugar ese balón. Bien, ahora con la rosquita, salva a Pablo, se le busca, bien a fondo Gonza, sí señor. ¡Ay, golpechito! Se la quiso tirar. 4-3 para Familia Salmantina. Vamos al saque de Trumbi. Fuerte contra pared lateral. Balón al medio. Levanta muy bien Trumbi. Ese balón pasa. Buena colocación. Bien, ahora Julia, volea de zurda. Madre mía, volea de diestra pasada, volea de zurda. Qué bien, Pablo, ahí ese balón, volea de exterior. Madre mía, qué repertorio de ataques nos está proporcionando Julia. Balón en la línea, ¿eh? Buenísima la colocación, por debajo. Lo dice Trumbi, dice, y por debajo. Pues sí, señor, por debajo. Dos más.
Qué buena la colocación, qué bien, qué pillo Pablo, pillando al otro Pablo, a Trumbi, ahí en ese balón que iba a ir al bloqueo, pero estiró Julia, pero no llegó a ese balón, era complicado. Pues 30 iguales, vamos a el saque de Trumbi. Sí, es buena y se queda. Volvía, ¿eh? Qué bien la colocación de Julia ahora, qué bien le dejó ese balón. Madre mía, qué colocación. Es cierto que el que volea al final es mucho más vistoso y demás, pero es que, claro, Pablo volea porque Julia le está dejando todas las colocaciones perfectas. Es que mira, mira, madre mía, es un espectáculo. Es un espectáculo las colocaciones de Julia. Está pegada. No. Sí. Nos pregunta Trumbi ahí que si ahí le dio en la mano. A ver, tiene ahí la mano pegada al cuerpo. A ver, es que la mano no la puedes quitar. Casi salva a Julia ese balón. Era imposible salvar casi. 4-3, ventaja para familia salmantina. Qué bien, Trumbi. Pues 5-3. No hay cambio, 5-3. Bueno, pues qué buen partido estamos viendo. Bien llegado Julia. No sé si entraría. Si no la toca Pablo, Muy buen saque, cómo se queda. Ahí perfecto para la volea Trumbi. Y se le va la colocación a Pablo. Puerta. Le tira los pies. Bien salvado Julia, pero se les va ese balón. 15 iguales. La rosquita, la chilena. No. No se la quiere jugar. ¿Pegó en blanco? No, pegó arriba, dicen. Pues arriba. Bueno, pues partidazo que estamos viendo. Sí, señor, con mucho ataque, mucha defensa, bloqueos, voleas. Muy bien, Gonza. Pues 40-15. No, pero a 40-15. Pues cambio, 6-3. Ahí pues se me fue un punto a mí que no sé cómo fue la historia. Bueno, pues la maldición vuelve otra vez. Y el que gana el primero pierde el segundo. Así es la maldición, señores. El que gana el primero pierde el segundo. Ganas 6-2 el primero y pierdes 6-3 el segundo. Bueno, están muy igualados. La verdad es que ahí buscaba Pablo, ¿eh? La verdad es que es muy igualados. Cualquier cosa que hagan, pequeño fallo, es la diferencia para que se te vaya el punto. Buena la volea abierta al lado de Gonza, ¿eh? Uy, ¿por qué me va esto 1-0? No, perdón, tengo que editar aquí. En 30, formato de partido. ¿Qué es esto? Al mejor de 5. Aceptar. ¿Cómo es ahora? ¿Perdona? No la vi. ¿Pero cómo vais? ¿Pero cómo vais? 15-30, vale. Es que el marcador me estaba haciendo una mala jugada. Bien llegado ahí, tanto Julia como Pablo, aprovechando la volea que están un poquito descolocados. ¡Qué colocación!
Madre mía, qué colocación de Juli ahora otra vez. Y 40, 15, 15, 40. Bien salvado Juli ahí contra pared. Perfecto. ¡Oh! Taconcito de Julia defendiendo esa volea. Qué bien estaba allí. Está llegando muy bien Julia a todos los balones atrás. Muy bien. Ventaja para Oviedo, padbol. No, balón largo. Bueno, tenemos 10 espectadores. Coméntenos, por favor. Uf, la salvan. Sí, 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 bien salvada. Y se le va, qué pena. Pues 1-0. Comentadnos, por favor. ¿Quién creéis vosotros que es el MVP del partido? Decidnos, por favor. Buah, que... ¡Uy! ¡Ahí va esa chilena! ¿Dónde fue? Ahí va esa chilena, ¿dónde fue? No le están entrando, le metió con la puntera. Le metió con la puntera, salió el balón disparado hacia arriba. Balón atrás, a fondo. Llega bien Trumbi, muy bien visto. La colocación de Gonza, balón de Julia. Balón a fondo, le dice Gonza, perdón, le dice Trumbi que va él, tirando a puertas y no te apartes. Está metiendo un montón de bombitas ahí en la puerta Trumbi. Pero muchas ha metido hoy, ¿eh? Yo creo que más que en todo el campeonato, más que en toda la liga. Iba Julia corriendo para atrás, fueron los dos y casi llega, ¿eh? Casi llega. Muy, muy activa Julia, muy rápida la estamos viendo hoy. ¡Qué buena esa volea de Gonza! Sí señor, 40-15. Volea definitiva, perfecta. En el paralelo. A ver, no, la pasa. Venía muy picadita. Está con muchas ganas Gonza de hacer otra chilena. Está con muchas ganas de que una chilena le entre bien. Ahí veamos Pablo porque está ahí en ese estirón. Igual le molesta un poco el pie. Vamos a ver cómo va avanzando. Palito. Palito. Qué buena esa colocación. Qué buena esa colocación y se la pasan por debajo, ¿eh? Y se fue esa colocación ahora. Tapaba puerta Julia. Se murió ese balón. No llegó Pablo ahí. 30-15. Oh, y se le fue ese balón. Era relativamente fácil, pero se le fue. Viene fuerte, pero bueno. San Pablo tiene que levantar. Muy bien, ahora el bloqueo. Perfecto, Julia, muy atenta. Pero balón golpea contra pared. 2-1. 2-1 para Familia Salmantina, que se vuelve a poner por delante otra vez. Buena la colocación, ahora sí golpea en el bloqueo y esta vez sí que entra la chilena, que la dio suave, la dio muy suave. Uf, uf, ese balón no entra, ¿eh? Bueno, se indica por aquí que MVP para Trumbi. Bueno, muchas gracias Lolo por la ayuda. Ahí tenemos al Papa ayudando con el MVP. A ver si los demás hacéis lo mismo y nos echáis una manita con el MVP, por favor, que lo tengo muy complicado, muy complicado.
Uy, qué bien iba ese saque. No lo pueden compartir los cuatro. ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? Pero no puede ser. Aquí está complicado, Carlos. Está muy complicado el MVP hoy. Qué bien, se saque Julia. Balón a fondo, qué bien lo leyó ahora. Se frenó. Muy bien. Muy buen partido, nos dice Carlos. Sí, señor, muy buen partido. 3-1. 3-1. Bueno, el saque de Gonza. Libran, sí, la rosquita se va. Tenía miedo ahí Trumbi de que ese balón pasase, que volviese otra vez para pa el campo de Oviedo Padbol. No, la pitan fuera, a mí también me parece fuera. Balón arriba de cabeza, muy buena la colocación otra vez. Balón abierto, toca en el bloqueo. A ver si consigue Pablo, porque lo que le está faltando en este caso es abrir un poquito más esos balones, porque Trumbi le está cazando, ¿eh? Y sin embargo los que ha tirado abiertos ha conseguido hacer punto. Qué bien la colocación, qué bien Trumbi el bloqueo bajando la cizalla. Bien, dejando pasar Gonza. Ahora el bloqueo, buenísimo. Lo salvan. Muy atento Trumbi, la chilena. Nada, estaba dentro, ¿no? Uf, por poquito. Le tapa Julia, pero muy bien. Muy atenta Julia en la puerta. Lo ha leído muy bien. Muy bien, a mí me está gustando mucho el partido de Julia también. No, y se va Pablo. Ese se le va a 30 iguales. 30 iguales. Bueno, por debajo. Por debajo. Ventaja. Balón con la zurda por la puerta. Por poquito. Por poquito. Balón contra pared. Y se escapa ese balón. Rectifica bien Pablo. A ver la volea. Sí, toca el bloqueo. Toca el bloqueo. Atento Pablo ahora, la chilena. Bien, ese balón arriba, esa chilena. Que bueno. Pero estaba Julia, ¿eh? Había llegado Julia. Ahí la había visto perfecta. 3-2 para familia salmantina. Muy bien. Está muy rápida Julia, muy, muy rápida en todos esos balones, muy atenta a los balones que van atrás, a los cambios, a los balones a puerta, a los bloqueos, los balones que quedan atrás en bloqueo, no, ese balón golpea en la red por debajo, para familia salmantina. Me parece raro que no esté en casa. Vale. Vale.
Bueno, ahora estoy un poco perdido, perdonad. Perdón, ¿cómo vais? ¿Cómo es? ¿Para quién fue? ¿Para quién fue? 5-2. 4-2. Vale, vale. 4-2 para Familia Salmantina. 40-30, me dicen aquí. Perdón, es que no estaba yo. Estaba yo atendiendo una llamada. Bueno, pues. Doble falta. Bueno, Familia Salmantina por delante en el marcador. En realidad es verdad que solo están un break. Ahí, muy bien, no llegó Gonza. Muy atento, le dice Trumbi. Y media. Qué buena. Qué buena esa colocación de Julia. Y qué bien Trumbi en el bloqueo. Qué buena esa colocación. Qué buena. Sí, 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 sí. Y entró. Y entró, y entró, y entró. 40-15. Qué bien hace Pablo esas chilenas. Bueno, ahí las voleas esas espectaculares. 4-3. Ahí Trumbi levanta las manos y dice, es que no llego. Parece que no las va a hacer. Las arma rápido. Muy complicado. Buscaba saque directo puerta. Ahí atentos a la chilena. Ahí está, pero... Vuelve a dar otra vez y esa chilena va por abajo. Chilena y chilena, ¿eh? Devolviendo y devolviendo. Qué bueno el saque. Va la volea. Atento ahora Pablo. Julia que deja pasar bien. Y bueno, ¿cómo coge? ¿Cómo coge Pablo esas voleas? Las acompaña muy fuerte. Bien sacado Julia. Bien sacado Julia. Y ahí Trumbi estaba muy atento. ¡Buah! Es que le van. No está midiendo ninguna bien. Qué raro para Gonza. No le ha entrado ni una chilena, ¿eh? Por muy poco, Julia. Bueno, pues la planchita y le dan el bloqueo a Pablo. Muy atenta Julia otra vez, pero tocó dentro, ¿no? Entró, ¿no? 30 iguales. Buen balón arriba. Suave a fondo. Balón bota mucho. Muy atento, pasa ese balón. Y la chilena que no entra. No le entra ni una chilena. No le entra ni una chilena a Gonza. Ni una. No. Lo juraré que fue mala, ¿eh? Yo juraré que fue mala. Bueno, 40 iguales. Ahí está, otra chilena. No. Planchita. Muy bien, Gonza. Ahora, ¿cómo cambió? ¿Cómo cambió la dinámica del juego? Parecía que iba a hacer primero la chilena, luego la volea. Y luego mete la planchita al otro lado. Otra vez la planchita, ahora por encima. Con el tacón. ¡Oh, por debajo! ¡Sí la tenía! 5-3.
pues estamos en un juego ahora decisivo para que no se le escape a Familia Salmantina. ¿Cómo es? ¿Cómo vais? ¡Nada, 30! Sí, sí, sí. Saque doble, pared complicado. ¡Qué bien, Julia! ¡Madre mía, qué bien! No, pego contra el cristal. ¡40! ¡Qué bien esa colocación! Con la zurda, ese balón de doble pared, muy potente. ¡Y se le escapó ahora! Buena la volea, salta Julia. ¡Sí, sí, sí! ¡Ese balón se puede caer! ¡Qué bien ahora para el ataque de Oviedo Padbol! ¡Abierto ese, esa volea! ¡Y 5-4! ¡Cambiamos! Oviedo Padbol que no quiere dejar que este partido se le escape. Bien salvado. ¡Uy, Julia, no tocó! No tocó ese balón. Ojito a esa rosca. Salva bien Gonza y se la queda muy bien Pablo. O sea, Trumbi. ¡Uf! Un poquito más alta. Y ahí la zumba, ¿eh? Pues pelotazo para Trumbi. Sí, sí. Sí, le resquema un poco, ¿eh? Bueno, bien levantada Trumbi. Bien levantada Trumbi ese balón. No, se le fue. Dudó, yo creo que dudó un poco. Uf. Se hizo daño Trumbi ahora. Dio ahí en el codo con algo. Buena la colocación, planchita, balón arriba, no, se le fue, se le fue. Pues dos bolas de partido para Familia Salmantina. Bueno, salva ahí Familia Salmantina esa, el bloqueo, muy bien Trumbi. La chilena, bueno, qué chilena. Madre mía, qué chilena acaba de hacer Pablo. Pero ventaja todavía para Familia Salmantina. En la colocación. A fondo y no hay nadie. Llega. Sí, señor, sí, señor. 6-4. 6-4 para Familia Salmantina en este último set. Por favor, ayudadme. MVP. MVP, compañeros. Comentarme por aquí. A ver qué me decís. Bueno, vamos a hacer entrevista. Gran partido, sí señor, un partidazo aquí. ¿Qué te pasó? Ah, que pegaste ahí con... Ah, bueno, anda. Es lo importante. Calentó esta última volea, ¿eh? ¿Qué te hizo? Es que me pegó aquí. Se calentó, ¿eh? Siempre calienta. Sí, sí, sí. Estás muy, sí, cerca. Estás muy cerca, es que normal. Si no estoy, todos los que no fui los metió todos. Claro. Sí, todos, sí, claro, si no hay oposición. Pero bueno, hoy la cabeza funcionó. Bien. Metiste muchísimas por puerta hoy, ¿eh? Hoy que. Sí, sí. Mogollón. Sí, sí, las últimas ya te las veía Julia y tal. Yo veía muy. ¿Sabes lo que pasa? Cuando tienes el toque el día, pues sí, hay que seguir, hay que porque lo tienes, sí, claro. Pues oye, alguna me la jugué de más, pero bueno. Pero bueno, entraron, sí, claro, sí, claro, desde que... atrás también. Desde detenido el partido, ¿eh? Sí. No te entró. ¿Ninguna? Dos entraron. Pero definitivas ninguna. No, pero es que estaba girado. Sí, una o dos entraron. No, dos entraron, pero es que. Pero no te pasaban definitivas porque te daban en doble pared, exacto. Te daban en doble pared y. Muy pocas. Día. Sí, no, bueno, hay veces que. Sí, no, ostras, la que pegaste con el piquerazo para allá arriba, tío. Yo según la vi salir y va haciendo así el balón. Muchas más, ¿eh? Sí. Sí. Nueva técnica ahí para no mancarse tampoco a caer y claro. Ya. Tío, muy enroscadas, igual. Ya. Muy ladeadas. Bueno. Así enroscadas, sí, oye. Son difíciles de sacar igual, ¿eh? Sí, eso. Sí, hombre, claro, el balón va fuerte contra doble pared. Oye, gracias, ¿no? Claro.
Bueno, chicos, pues nada, solventado el partido, que se os puso muy complicado el primer set, ¿eh? Sí. 6-2, si os metieron un 6-0 del... Sí. Este juego ya sabemos cómo ir, la dinámica, la mente... Y luego ibais 3-3, y os, o sea, un 3-0 y os pusisteis a 3-3 otra vez. O sea que... Sí, no, también. Sí. Pablo saca muy bien y luego Julia cuando defiende... La saca todas arriba. No sé, no la levanté hoy bien. No conseguiste. No suele ser una cosa que me. Que me cuesta. Me complicó a mí también. Sí. Me complicó a mí en el saque también. Sí, el saque es como el vuestro. Sí. Yo mismo saqué que vosotros. Saque fuerte, yo por sacar. Ya, para no forzar mucho. Ya. Eso lo mínimo. Sí. Pero bueno, pues nada, chicos. Muy buen partido, enhorabuena y a seguir sumando. Gracias. Bueno, chicos. Bueno, yo de este MVP. No pudo ser. Somos fastidiados por este partido. Sí, no ha ganado. No sé, yo, para mí estuvo en muy igualado. Los detalles, hay algunos puntos claves que fallé. De estas, aquí uno que tenía fácil tocar. Ah, el tacón. Sí. Esos puntos claves nos mataron. Pero además te baja la moral en el momento ese. Sí, justo. Los inicios de set, mamina, los inicios de set, era como si no supiéramos. 2-0, pero luego metisteis un 6-0. Sí, eso me acuerdo, sí. Claro, luego, y luego dijimos 3-0 y metisteis un 3-3. Bueno, sí, vale. Pero los es que claro, vamos ya contra corriente. Cago en la leche. Pues ahora oye, escucha, yo quiero remar así siempre, un 2-0 y luego meter un 6, pero ¿eh? Sí, ya, eso sí, pero ver, el segundo es como, vale, metemos 3 y aún así no vale porque perdimos el set. Y, o sea, que no... Yo creo que fríamos en ese... Paramos demasiado tiempo entre el primero y el segundo y fríamos y... Otro día hay que venirme a de casa. Ya. Claro. Bueno, qué rabia, sí. Bueno, pero de todas maneras, muy buen partido. Yo, de hecho, si vosotros hubieseis ganado, yo te hubiese votado a ti. No, hombre, no, pero ¿viste el primer sentido, Pablo? Sí, no, muy bueno. Muy bueno. Pero has de verlo, porque a ti te salían todas las colocaciones. Es que te salieron todas las colocaciones, luego saque que metiste por puerta, volea que hiciste de exterior, de... Ya, es que parece que... Sí, no, correcto, bien. Pero bueno, eso es algo normal en ti. Pero eso es algo normal en ti. Sí, claro. Es que en ti es normal. A hacer ahora, que no hacía chilenas. No, sí las hacía, sí las hacía. Me está llamando a mí. Dejadas para todos lados, vamos. No, porque tú estás haciendo cosas que hasta ahora no hacías. Se ha notado mejoría. Pero hoy lo que hizo Pablo, que a mí me gustó mucho, fue ser muy listo aquí. Y entonces, se la le das por la espalda. Bloqueó muchas, tiró. Se la tiras allá. Pero Trumbi te bloqueó, ¿eh? Trumbi te bloqueó muchísimas. Sí. Muy bien, Trumbi. Yo para mí hoy, Trumbi, MVP. A mí Trumbi. Pablo, la leche, no te dan un MVP nunca. Ni cuando perdemos. No, Trumbi hizo muy buen partido. Para mí hizo muy buen partido. Sí, bloqueó mucho. Y sacó por la puerta, sacó mucho tal, no sé, muchas puertas que habitualmente no suele hacer. Sí. No podía volear hoy porque y aún así... Y así todo el mundo hizo. Sí. Pero bueno, sí. Yo creo que... Sí, porque Gonza tampoco metió tantos... No, es que Gonza falló. Muchas voleas. Mucho que no suele fallar. Sí. Entonces por eso. Pero bueno, chicos, pues nada. A seguir remando. Chao. Bueno, pues nada. Lo dicho, a Oviedo Padbol se le complica un poquito el. Se le complica un poquito la clasificación. Pero. Y Familia Salmantina da un buen paso hacia adelante. Así que nada, a ver qué tenemos por aquí. Familia Salmantina dice Trumbi. ¿Cuáles eran las letras para votar? No hay letras para votar hoy. Simplemente tenemos a Pablo, Julia, Gonza y Trumbi. Hay 3 votos a favor de Trumbi. En este caso, aunque hubiese un voto más, Trumbi también dice Cintia. Y pues nada, lo dicho. Para Trumbi, el MVP. Así que nada, aquí lo dejamos. Mañana, partido. Tenemos mañana, miércoles y jueves. Hay partidos
mañana creo que era San Francis, Barbería Cebal contra San Francis, partido de segunda a las 7:30. Jueves tenemos Black Sips contra Familia Salmantina, también de segunda a las 7:30, y a las 8:30 World Place Spa contra Gijón Cars. Partidos muy muy interesantes, eso miércoles, y el jueves otros dos partidos, el que juega Barbería Cebal contra Gold Place Spa, y Gold Place Spa, en este caso de ese, de primera, contra The Ball Players. Así que, nada, lo dicho, 2, 4, 6 partidos de momento esta semana, a ver si sale alguno más, y lo dejamos aquí, mañana, 7:30, Barbería Cebal contra San Francis. Nos vemos mañana, chao.